Durante casi 300 años gobernaron el imperio terrestre más grande de la historia. El doble de grande que el imperio romano de César. Más duradero que el de Napoleón. Tan impactante para el mundo como el de Alejandro Magno. Son los mongoles. La furia que se desata como una tormenta desde las estepas. A principios del siglo XIII, los mongoles son pioneros de un estilo de guerra sin paralelo en astucia y crueldad, tan revolucionario que todavía inspira a los estrategas militares de hoy. Barriendo al este y al oeste, destrozándolo todo a su paso, hacen temblar el viejo orden mundial y alteran el curso de la historia. Bárbaros, mongoles. A finales del siglo XII, con Europa sumida en la Edad Oscura, hay dos culturas que fijan el nivel de la civilización humana. Los estados islámicos de Persia y Asia Central, y más lejos, hacia el este, un trío de reinos fabulosos en China. Entre ellos se extienden vastas e inhóspitas llanuras, las estepas euroasiáticas. Aunque las estepas son imponentes, no están vacías. Hay tribus nómadas, los tártaros, los mongoles y otras, que sobreviven como pueden. Mongolia es uno de los lugares más fríos del mundo, con temperaturas de 35 grados bajo cero. La mayor parte del año hay que luchar contra la naturaleza. Es una vida sin margen de seguridad. En 1175, los tártaros reavivan un viejo conflicto con los mongoles. Las dos tribus, tan parecidas en estilo de vida y creencias, están amargamente enfrentadas por antiguas rivalidades, un ciclo interminable de alianzas, traiciones y venganzas. Atrapados en sus propias luchas, ignoran a su enemigo común, los ricos y poderosos Qin del norte de China. La política de la dinastía Qin con Mongolia era la de divide y vencerás. Los Qin usaban a los tártaros para atacar a otros grupos y tribus nómadas que se habían hecho demasiado fuertes o amenazantes. Los Qin percibían sabiamente que los pueblos de las estepas no les molestarían mientras estuvieran ocupados unos con otros. Es en esta época de tensiones en la que surge en el siglo XII el gran conquistador mongol Genghis Khan. Pero no viene de una familia de reyes o príncipes, sino que es huérfano de padre y se enfrenta a la muerte con su familia en las áridas estepas. El nombre de pila de Genghis Khan es Temujin, el trabajador de hierro. Le encaja bien. Su vida requería una voluntad de hierro. En 1175, cuando apenas tiene 9 años, su padre, jefe del clan, es envenenado por los tártaros. El padre de Genghis Khan había sido un prometedor jefe de clan. Si hubiera vivido, quizás se había convertido en el siguiente Khan de los mongoles. Pero en cuanto murió envenenado, las viudas del anterior Khan hicieron que los mongoles abandonaran a las viudas del padre de Genghis, Yesugei. Como resultado, Genghis Khan fue abandonado en la estepa con su madre. Abandonada con sus hijos, la madre de Temujin le hizo un único encargo: vengarse. Creció, nos imaginamos, con un fuerte instinto de venganza. Era el hijo de uno de los principales jefes de clan, que había obtenido victorias donde otros jefes habían sido derrotados, pero le habían abandonado. Eso le creó un sentimiento de amargura muy fuerte, un sentimiento de que el mundo no funcionaba como debería. Durante 30 difíciles años, Temujin lucha para unir a su clan y obtener el título de Khan, gran jefe. Aprende a confiar en los que le demuestran lealtad en el combate y sospecha de todos los demás. Con 40 años se ha convertido en un jefe de clan de gran talento. Se trata de un hombre como Alejandro, como Hitler, con un carisma inmenso que hace que la gente le siga por la fuerza de su personalidad. Una vez unificada su tribu, en 1196, Temujin se dedica a su segunda tarea: vengarse de los tártaros. Su táctica era enteramente a caballo e incorporaba todas las técnicas que se puedan suponer. Por ejemplo, técnicas aprendidas de la caza que empleaba como táctica en la batalla. A menudo fingía la retirada, atrayendo al enemigo para rodearlo y después engullirlo. Había elementos en sus tácticas que recuerdan a los de la Blitzkrieg, guerra relámpago alemana. Lo que destaca en el caso de Temujin, de Genghis Khan, es su reorganización de la sociedad. Eso ha de considerarse una de sus aportaciones más importantes. No solo innovaciones militares, sino también sociales. Coge la antigua estructura tribal de los mongoles centroasiáticos y la refunde a su propia imagen, rompiendo las antiguas lealtades tribales, pero manteniendo el poder de la caballería tribal. Se puede afirmar que prácticamente en todas las batallas que lucharon, los mongoles eran sustancialmente inferiores en número a sus enemigos, pero eran mucho más móviles porque tenían muchos caballos y eran capaces de operar en pequeños equipos tácticos con unos pocos ataques. Por eso lo primero que pensabas cuando peleabas contra los mongoles era que parecía que estaban en todas partes. A menudo se acercaban en una única hilera y de repente se dispersaban y reaparecían rodeándote por todas partes. Era realmente molesto. La combinación mongola de equitación magistral y estrategia táctica sobrecogía a sus enemigos. En menos de 2 años, los tártaros son prácticamente borrados de la faz de la tierra. Solo queda su nombre. Y son los primeros de muchos, porque Temujin ha diseñado para su ejército la caballería ligera más brillante que ha conocido el mundo. Y se venga de los tártaros, del pueblo que les había causado tantos infortunios a su familia y a sus familiares. Y cuando finalmente los derrota, cuenta la leyenda que hizo que ejecutaran a todos los que fueran más altos que el eje de un carromato. Así que aniquila a esta tribu. El ambicioso jefe es un hombre religioso. Venera la jerarquía natural que contempla a su alrededor. La tierra es sagrada. Los ríos son sagrados. Pero encima de todo está el cielo, el protector de los nómadas. Para Temujin, los asuntos humanos deben reflejar esa jerarquía, y un hombre debe estar por encima de todos los demás. A Temujin no le cabe duda que el destino le ha elegido a él como jefe. Creía que pertenecía a un linaje celestial con un destino. ¿Por qué? Porque cuando se consigue la victoria en la batalla, es porque así lo decide el cielo. Dios, el Mokatenga, el cielo o Dios eterno, del que Genghis Khan creía que dependía todo. Las victorias en la batalla, y todos los éxitos y fracasos del mundo. En 1206, un consejo de jefes de tribus de la estepa aclama a Temujin como jefe universal o Genghis Khan. Ahora se dispone a conquistar al resto del mundo y a labrar su reputación como el más sangriento de todos los bárbaros. Impulsado por la venganza del asesinato de su padre y legitimado por el instinto de su propio destino, en 1206 Genghis Khan emerge de la oscuridad hasta el borde de la dominación mundial. Es el máximo jefe, el Khan de todas las inquietas tribus nómadas de las estepas. Su pueblo lleva una vida difícil en un ambiente brutal. Es una sociedad en perpetuo movimiento. Están preparados para levantar el campamento en cualquier momento. ¿Qué nos dicen de este pueblo las tiendas en las que viven? Tienen una estructura de caña y fieltro atados o cosidos a paneles individuales de caña que pueden montarse y desmontarse en 15 minutos. El interior de las yurtas era increíblemente oscuro y estaba lleno de humo, porque solo tenían un agujero en lo alto y otro para la puerta. Y la puerta siempre se orientaba al sur, porque los mongoles tenían la superstición de que las buenas noticias llegaban del sur. Había fieltros en el suelo, fieltros en las paredes, todos muy oscuros e impregnados de humo. ¿Qué quemaban? No hay madera en la estepa. Pues estiércol. Y el humo también estaba impregnado de ese olor animal. Este sistema de subsistencia forjó el carácter de Genghis Khan, y las palabras de venganza de su madre le proporcionaron una misión. Es indicativo de la importancia del papel que jugaban y que siguen jugando las mujeres mongolas. Tienen un papel educativo fundamental. A causa de esta etapa de su vida, Genghis Khan estará siempre muy unido a las mujeres, a su esposa y a su madre. Son figuras muy prominentes en su vida y las dos estarán representadas de forma relevante más tarde. De hecho, cuando Genghis Khan distribuye su territorio y sus soldados entre su pueblo, ambas mujeres reciben parte de ese dominio. La mujer es quien mantiene unida a la familia. Hacia el año 1206, el dominio de Genghis Khan sobre las estepas es indiscutible. Ahora dirige su venganza hacia los ricos y arrogantes Qin de China. En 1211, los mongoles se disponen a invadir China. La enorme y antigua nación les considera sucios advenedizos que a veces arman un poco de jaleo. Los chinos no tienen ni idea de a lo que se van a enfrentar. En el sur de China, la dinastía Sun, los chinos del sur del país, a menudo consideraron a los mongoles como posibles aliados y desarrollaron una imagen muy interesante de ellos. Creían que los mongoles eran un pueblo bárbaro, cruel y salvaje, pero a la vez incorruptible y sin malear. En unas pocas horas, las tropas mongolas aniquilan un ejército chino mucho más grande. Los nómadas aprenden rápido. Copian las técnicas chinas de asedio para abrir brechas en sus murallas. Se convierten en la personificación del terror. Entonces empiezan a tocar los tambores que llevan 4 hombres con cuerdas. El simple sonido de los tambores hace que la gente enloquezca de miedo. Traían consigo a los prisioneros de la anterior ciudad conquistada y los echaban al foso para poder caminar sobre los cadáveres hasta el pie de la muralla. Y luego mataban a todos los seres vivientes, hasta los perros y los gatos. En 1215 arrasan la capital del norte de China, Chuntú, la actual Pekín. Pero justo cuando la victoria está al alcance de su mano, les llega la noticia de que se cuecen problemas en la patria mongola. La noticia le llega a Genghis Khan a través de 1.600 kilómetros de territorio, transportada por un sorprendente sistema de comunicación que acabará conectando a todo el imperio mongol. Desarrollaron desde muy pronto un sistema conocido como Yam, que funcionaba como el Pony Express. Se despachaba a 2 mensajeros con insignias especiales alrededor de la cintura, que indicaba que eran emisarios oficiales del gobierno. Se les proporcionaban caballos en estaciones de correos cada 40 kilómetros, para que los dos pudieran seguir galopando con rollos de mensajes en sus manos. En 1218, los jinetes Yam le llevan a Genghis Khan la noticia de que Küchlüg, el Khan del clan de los Naiman, está fomentando una rebelión entre otras tribus descontentas. El orden que tanto le ha costado ganar a Genghis Khan se ve amenazado por la deslealtad de su propio pueblo. No se puede tolerar. Genghis Khan lanza una cruzada en busca de los rebeldes que le aleja de sus asuntos en China. Mientras persiguen a los rebeldes hacia el oeste en tierra musulmana, se anexionan un reino detrás de otro. Antes de cruzar cada frontera, Genghis Khan le ofrece al gobernante local la opción de entregar a los conspiradores y rendirse pacíficamente. Si el gobernante se resiste, Genghis Khan le previene de que no tendrá piedad. A un jefe le escribe: el desastre te alcanzará a ti también. La campaña de venganza de Genghis Khan ha ampliado su imperio hasta rozar las fronteras del antiguo reino de Khwarazm, lo que hoy es Uzbekistán. Aunque Khwarazm es un objetivo atractivo, Genghis Khan decide no ir más lejos. Ha aprendido algo nuevo. Creo que el momento clave de la carrera de Genghis Khan, el que lo eleva de ser un jefe territorial de la Mongolia exterior, y no es casualidad que Mongolia exterior signifique el quinto pino, detrás de más allá, a convertirse en un actor principal del escenario mundial. Se da cuenta de que sus territorios comprenden la ruta de la seda y que puede cambiar la suerte de su pueblo con el comercio. Envía una serie de embajadas a su vecino más cercano, el sultán Mohammed, que era el gobernante del este del mundo islámico. Las embajadas van seguidas de una caravana de 1.500 camellos. Y creo que lo que pasó es que una caravana de camellos era tan fastuosa que despertó la avaricia del gobernador musulmán del puesto fronterizo de Utrar, que la requisó. El gobernador de la ciudad fronteriza vio que llegaba una embajada de mercaderes mongoles y le preguntó al sultán Mohammed lo que debía hacer. Le contó que podía tratarse de espías. Le hizo creer que los enviados mongoles eran espías. ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Puedo masacrarlos? Y el sultán Mohammed le dijo sí, y los mataron. Impasible, Genghis Khan envía un segundo emisario que también es capturado. Le afeitan la barba en la calle como humillación y le envían de vuelta. La caravana de regalos, por supuesto, no es enviada de vuelta. El despacho final de Genghis Khan al sultán Mohammed es simple y lacónico. Has elegido la guerra, le escribe. Y fue ese suceso, por avaricia, por romper las leyes del intercambio de embajadores y de permiso a los mercaderes para cruzar fronteras libremente, lo que causó la catástrofe mongola. Una catástrofe que, según narra una crónica rusa, no dejó ni un ojo abierto que llorara a los muertos. Llegaron, atacaron, saquearon, quemaron, asesinaron y se marcharon. Fue un completo desastre para el mundo civilizado, que había explotado por una pequeña chispa. Mientras sus soldados se preparan para la guerra en 1219, Genghis Khan se muestra despreocupado. Pasará, dice, lo que tenga que pasar, y lo que sea, no lo sabemos nosotros. Solo Dios lo sabe. Llevando a cabo el plan celestial de Dios, el Khan enseñará a sus enemigos una tremenda lección y continuará una conquista que destruirá todo lo que le salga al frente, incluyendo los conocimientos y riquezas de una civilización entera. Genghis Khan ha unificado a los nómadas mongoles, ha sometido a los opulentos chinos y ahora en 1219 está a punto de abatirse sobre el sultán Mohammed, soberano del imperio Khwarazm de Asia Central. Genghis Khan es un hombre motivado por la venganza. Inalchuk, el gobernador del sultán, ha humillado flagrantemente a un enviado diplomático mongol, un abuso intolerable. Pero el bastión del sultán, Samarcanda, está defendido por un ejército mucho más grande que el de Genghis Khan. Para igualar la desventaja, el Khan pone en marcha las herramientas que también le han servido en el pasado: la movilidad y la sorpresa. Lo más interesante de esta campaña en especial es que Genghis Khan dividió a su ejército frente a un adversario superior. Es el tipo de táctica que asociamos con el general Lee o con la Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito es atravesar el frente enemigo para crear confusión y distracción en la retaguardia, y así poder retirarse luego y tomar esas posiciones. Creo que eso es una parte muy significativa de lo que hace. Genghis Khan asesta su primer golpe en la ciudad fronteriza de Utrar en 1219. Tras un asedio de 5 meses, los mongoles irrumpen a través de las defensas y destrozan todo lo que se encuentran por delante. Su crueldad no tiene límites. ¿Por qué eran tan crueles los mongoles? Nadie conoce la verdadera explicación. Pero como hecho, es indiscutible que esa gente no hacía la guerra de la forma habitual. Al gobernador avaricioso Inalchuk le reservan un destino especial. Descubre de primera mano el significado del viejo proverbio mongol: devuelve lo que te dieron. Arrastrado fuera de su refugio en la ciudadela, le sujetan mientras le vierten plata fundida en los ojos y en las orejas. En febrero de 1220, Genghis Khan planea un ataque en 3 fases sin parangón en astucia y malicia. Primero, 2 columnas de mongoles atacan Khwarazm desde direcciones opuestas, este y oeste. Su objetivo principal, hacer creer a Mohammed que esos débiles ataques son lo mejor que pueden mostrar los mongoles. Los ejércitos medievales de Europa y Oriente Medio tenían la fuerte convicción de que retirarse frente al enemigo era humillante y no podían hacerlo. Otra razón por la que no podían hacerlo es que, desde el punto de vista de un general, una vez que empiezas a retirarte, los demás creen que has perdido y pierdes de repente el control sobre tu ejército. Todos se escaparían corriendo. Ah, hemos perdido, tenemos que huir. Los mongoles se retiraban y tan pronto como empezaban a retirarse, se dispersaban repentinamente y volvían a atacar, empezando a disparar de nuevo. Era muy desorientador para muchos ejércitos. La lluvia constante de flechas que caía era muy desorientadora. Distraído por las tretas y escaramuzas de los mongoles, el sultán Mohammed despliega sus fuerzas a lo largo de cientos de kilómetros de tierra fértil por el valle del río al sur de Samarcanda. Pero muy lejos, al norte, Genghis Khan prepara el asalto principal. Genghis Khan recluta cuidadosamente como guías a los contrabandistas y bandidos que conocen los pozos de agua secretos y las rutas de camellos del desierto de Kyzylkum. Son ellos quienes guiarán a sus ejércitos a través de 500 kilómetros de castigadas arenas del desierto. Es la puerta de atrás del reino del sultán. En marzo de 1220, Genghis Khan y su ejército emergen de lo que el sultán creía que era un desierto impenetrable, como los demonios de su peor pesadilla. En uno de los ataques estratégicos de retaguardia más grandiosos de la historia de la guerra, la orgullosa Samarcanda cae en solo 10 días. El sultán Mohammed muestra su verdadero talante, huyendo de una ciudad en otra para salvar la vida. Como cazadores persiguiendo a un zorro, los grandes generales mongoles reciben 20.000 hombres para aplastar cualquier población que refugie al sultán fugitivo y le siguen el rastro de forma infatigable hasta que lo matan. No se trataba solo de vencer a un ejército en el campo de batalla, sino de erradicar la potencia de un país hasta dejarla a cero para que no pueda recuperarse. Por eso sembraban los campos con sal, destruían los pozos, inundaban las ciudades, cortaban los canales, arrancaban los huertos, como si el mañana no existiera. La monstruosa ola de devastación mongola destruye ciudades persas magníficas como Balkh y Herat. A Genghis Khan le daba igual. No les importaba lo más mínimo. Y la destrucción que acometieron en el mundo islámico oriental ha perdurado hasta hoy. Las ruinas de ciudades una vez grandes aún yacen desperdigadas por toda Persia como poblaciones fantasma. Con la anexión de Khwarazm, el imperio de Genghis Khan se extiende desde el río Amarillo hasta el mar Caspio. El imperio terrestre más grande en la historia del mundo. El resultado más notable de la conquista mongola es que el oriente queda abierto a Occidente por primera vez en 1000 años. La Pax Mongólica, una paz mongola, permite que por primera vez la gente pueda viajar con total seguridad desde Roma a Beijing. Nunca había sido posible antes, ni lo volvió a ser hasta el siglo XX. No es poca cosa. Hubo gente de Oriente Medio que viajó por todas partes, incluso hasta el final, hasta China. Un viajero famoso, Ibn Battuta de Marruecos, llegó hasta China, o al menos eso dijo, viajando a través de muchos de los estados sucesores de los mongoles, estados gobernados por los descendientes de Genghis Khan. Y ello desarrolló una especie de conocimiento de cada civilización de Eurasia, adquiriendo más conocimiento unas de otras. Irónicamente, la creación de semejante imperio no era el objetivo de Genghis Khan. En su pecho aún ardía la llama de la venganza. Todavía tiene una partida que ganar contra los chinos y decide dedicarse a ello, pero está fuera de su alcance. En 1227, con unos 65 años, Genghis Khan muere camino de China, según la leyenda, a causa de un trágico accidente a caballo. Su cuerpo es escoltado por tropas armadas y doncellas esclavas de vuelta a la estepa, donde se le entierra en secreto. Hay algunas leyendas que cuentan que se escogió a 50 guardias para que lo enterraran, que fueron asesinados por otros 50 guardias, que a su vez fueron asesinados por otros, para que su tumba permaneciera en secreto por varios motivos. Y no se conoce el lugar exacto. Los jefes mongoles eran enterrados en completo secreto. Salían en una procesión con la gente que iba a enterrarles, haciendo sonar los cuernos y tocando los tambores, haciendo tanto ruido como fuera posible. Si la procesión se encontraba con alguien camino del lugar secreto donde se iba a producir el entierro, le asesinaban. El objetivo era que nadie debería saber dónde están enterrados los grandes mongoles. No se ha descubierto nunca ninguna tumba de un jefe mongol. Nunca se han encontrado y no tenemos ni idea de lo que contienen. El imperio de Genghis Khan parece haberse perdido tanto como su túmulo funerario, porque tras su muerte, el estado que había unificado se disgrega, dividido en 4 reinos para sus 4 hijos. Pero el sueño continúa. Se convertirá en pesadilla en manos de otro conquistador mongol. Impulsado por imágenes de gloria, desencadenará un reinado de terror incluso más sangriento y brutal que el de Genghis Khan. En una erupción de violenta conquista, el imperio mongol continúa su expansión después de la muerte de Genghis Khan en 1227. En el oeste, la Horda de Oro descendiente de Genghis Khan gobierna en el sur de Rusia y en Khwarazm. En el lejano oriente, el nieto del Khan derrota y unifica los 3 reinos de China. Y en Persia, los mongoles se convierten al Islam construyendo mezquitas fabulosas para glorificar a su nuevo dios. Sin embargo, aunque el imperio mongol sea un éxito, su enorme tamaño lo hace difícil de sostener. No había suficientes mongoles. No era una nación gigantesca. No era como China, por ejemplo. Quizá el ejército mongol se compusiera de unos 100.000 hombres, no más. Así que, cuanto más grande era el territorio que dominaban, más fina era la capa de control mongol sobre él. A mediados del siglo XIV, el imperio de Genghis Khan estaba muy debilitado. Como los viejos clanes mongoles de la estepa, sus gobernantes se pasaban el tiempo peleándose entre ellos en vez de combinar sus fuerzas. El verdadero poder se le estaba yendo de las manos a la familia de Genghis Khan y cayendo en las manos de los señores de las guerras tribales, que no pertenecían a la familia imperial, pero que detentaban el auténtico poder. A mediados del año 1300, en las tierras de Khwarazm, en el moderno Uzbekistán, un joven mongol llamado Timur se dispone a robarle una oveja a un vecino. Es un adversario astuto y sigiloso para el pastor, pero esta vez le falla la suerte. Se dice que recibe una herida de la que nunca se repondrá del todo, quedando cojo de por vida. Cuando accede al poder, le llaman Timur el Cojo o Tamerlán en Occidente. Es un hombre que sus enemigos aprenderán a temer. Hacia el año 1360, Timur es un importante emir o jefe, un maestro del ajedrez y un hábil estratega. Aunque es mongol, no puede demostrar descender de Genghis Khan, así que se inventa una elaborada genealogía ligándose al gran jefe. Incluso toma 2 esposas descendientes de Genghis Khan para legitimizar su pretensión. Creo que Timur se veía a sí mismo como el restaurador de la nueva versión de la historia de Genghis Khan. Era su propia versión reflejada a través del prisma de sus ambiciones. Y hasta cierto punto se veía a sí mismo como un hombre con un destino, no solo como el enviado del cielo que había sido Genghis Khan, sino como una persona actuando por derecho propio. Hacia 1375, el imperio mongol no es el único proyecto de restauración de Timur. Siglo y medio después de que Genghis Khan incendiara Samarcanda, Timur espera hacer de su ciudad adoptiva la joya del mundo. Había nacido en esa zona y siempre estuvo muy apegado a lo que hoy es Uzbekistán como lugar de nacimiento. Y en el transcurso de sus campañas, donde quiera que estuviese, mataba a todos los hombres de la ciudad, pero salvaba de la muerte a los artesanos y los enviaba a Samarcanda. Hay que imaginarse una Samarcanda llena de tradiciones de todo el Islam, pero también de China y de la India. Samarcanda era algo especial. Samarcanda era una ciudad jardín y una de las mayores actividades constructoras de Timur fue la excavación de canales de irrigación que llenaron las afueras de jardines maravillosos. Como Timur era musulmán, también construyó edificios religiosos y empleó gran parte del botín que adquirió al conquistar la India para construir una mezquita absolutamente gigantesca. Uno de los rasgos de Timur parece haber sido su orgullo y su megalomanía. Y eso se puede apreciar en esta mezquita. Es colosal. Tenía un tamaño enorme, con un portal de 15 metros de alto. La impresión que te debía de causar era: soy un pobre y diminuto fiel que tengo que atravesar esta puerta de 15 metros para entrar. La magnificencia de Samarcanda es un testamento al poderío de Timur, pero es también un testamento a su forma brutal de imponer el orden. Fuera de las murallas de Samarcanda, su crueldad y misericordia se hizo legendaria. A partir de 1385, Timur se dedica a saquear sistemáticamente toda Persia oriental, así como ciudades de todo Azerbaiyán, Georgia, Armenia y el Cáucaso. Decenas de miles de personas son asesinadas por el camino. En 1398, Timur sigue los pasos de los griegos conduciendo una audaz expedición a través de las montañas más famosas del mundo, las Hindu Kush. Después arrasa el norte de la India. Pero cuanto más lejos se extiende sus dominios, más difícil es controlar a las poblaciones hostiles. Cuando los habitantes de Delhi se rebelan contra sus nuevos amos mongoles, Timur arranca una página del libro del terror de Genghis Khan y escribe un nuevo capítulo, todavía más horrible. Las crónicas que cuentan que cortó la cabeza a sus víctimas y las apiló en enormes montones son demasiado frecuentes como para ser mera retórica. En números pudo haber unos 70.000 u 80.000 muertos, pero no importaban, porque estamos hablando de armas psicológicas, que es algo que introdujeron los mongoles. Una cosa es ir a la guerra y otra usar el terror como arma de guerra, que es lo que hizo Timur. Timur aprovechó con eficacia el legado de Genghis Khan. Fue más cruel, en el sentido de que sus matanzas eran más brutales y más rápidas, aunque siempre respetando a los artesanos. Cuando dicen que destruyó una ciudad, se trata de una metáfora, que quiere decir que mató a tanta gente como para que fuera un desastre, pero luego se llevaba de cada ciudad que conquistaba a los mejores trabajadores, los mejores artesanos, los mejores ingenieros y los mejores productos. La línea del cielo de cúpulas de la moderna Estambul es testigo de una dinastía que se interpuso en el camino del sueño de Timur con un imperio mongol del tamaño del de Genghis Khan. Los turcos otomanos. En 1402, los territorios en expansión de Timur alcanzaban las inamovibles fronteras del sultán otomano Bayezid. Orgullosos hasta rayar en la arrogancia, ninguno de los dos soberanos toleraba al otro. Timur llega incluso a sugerir que la madre de Bayezid es de nacimiento incierto, queriendo decir que es una puta. Bayezid ya no soportó más. Conduciendo uno de los mejores ejércitos del mundo, el sultán sale de su fortaleza de Ankara para encontrarse con las fuerzas muy inferiores de Timur. Confiado e imponente, sabe poco del genio astuto del mongol Timur. En 1402, agraviado por insultos a su honor, el sultán otomano Bayezid se apresura a enfrentarse al ejército mongol de Timur. Pero Timur, consciente de la ruta del sultán, rodea ágilmente a los turcos. Viajando por rutas desconocidas, coge al sultán por sorpresa y pone sitio al bastión turco, la propia Ankara. Es un giro de los acontecimientos humillante para Bayezid, que se ve obligado a batirse en rápida retirada para defender su ciudad. Cuando por fin llegan sus agotadas tropas, no son rival para el ejército bien descansado de Timur. Y lo que es peor, en el fragor de la batalla, un batallón turco entero deserta y se pasa al bando mongol cuando ven a un príncipe admirado por ellos luchando junto a Timur. Engañado, traicionado y totalmente agotado, el sultán Bayezid rehúsa noblemente abandonar el campo de batalla. Está decidido a luchar hasta el final, pero es capturado y hecho prisionero. La derrota otomana le resulta dulce a Timur, pero es aún más deliciosa para la Europa cristiana. Si se contempla la situación sobre el gran mapa estratégico de Eurasia en esa época, los sultanes otomanos estaban obligados a invadir Constantinopla. Habían penetrado en Europa, la habían rodeado. Estaban listos para empezar el asedio que destruiría la ciudad principal de la cristiandad oriental. Y justo entonces tuvieron mala suerte. Alguien llegó llamando a la puerta de atrás, y ese era Timur. La reacción de Europa a la derrota de Bayezid Fue de alegría inconmensurable. Con la derrota de los otomanos en 1402, el imperio de Timur se acerca al de Genghis Khan en tamaño y pretensiones. Predeciblemente no será bastante para el voraz conquistador. Para asegurar su lugar en la historia, debe hacerlo mejor que su héroe. Y la única forma de conseguirlo es apoderarse de lo que no pudo Genghis Khan: China. Pero al igual que Genghis Khan, Timur enferma misteriosamente y muere camino de China. En 1405 es enterrado en Samarcanda en una tumba tan ornamentada como sencilla fue la de Genghis Khan. Hay una anécdota curiosa que cuenta que, cuando estaba agonizando, dijo: "No profanéis mi tumba, porque si lo hacéis, os caerá una maldición peor que yo". Y su tumba permaneció completamente sellada hasta el 22 de junio de 1941, cuando unos arqueólogos soviéticos la abrieron y encontraron el esqueleto de un hombre alto con la cadera dañada. Y el 22 de junio de 1941, Hitler lanzó su ataque sobre Rusia, lo que marcó el comienzo de una etapa en la que morirían unos 20 millones de rusos en 4 años. Así que se puede decir que su sombra se alargó hasta el siglo XX. Sin la fuerza de la personalidad y el liderazgo de Timur, sus herederos son incapaces de mantener el imperio unido. Los mongoles empiezan a difuminarse en la historia. Demasiado pocos en número para gobernar su vasto imperio, acaban asimilándose a las culturas que conquistan, adoptando como propias sus religiones y costumbres. Y sin embargo, se puede decir que hoy en día su impacto permanece inconmensurablemente presente. Al abrir China a Occidente, los mongoles crearon una sed insaciable de mercancías asiáticas. El impulso para saciarla fomentó la era de los descubrimientos y los viajes que conducirían a Europa, a América. En realidad, al destruir los viejos imperios de China y Persia, los mongoles dieron luz al mundo moderno. Un imperio que se extendía desde el mar de Japón hasta el Báltico, desde Corea hasta el este de Alemania, que ocupaba la mayor parte de Eurasia, excepto la India y el sudeste asiático. No había nada igual. ¿Volverá a ver el mundo un imperio igual? En Mongolia, algunos esperan fervientemente que sí. Incluso hoy en día, allí adoran a Genghis Khan como a un dios. Su nombre es una fuente de orgullo nacional, su tienda, un templo sagrado. No es extraño que los mongoles esperen ansiosamente que su espíritu resurja y que regrese el bárbaro. A sus enemigos. En menos de 2 años, los tártaros son prácticamente borrados de la faz de la tierra. Solo queda su nombre. Y son los primeros de muchos, porque Temujin ha diseñado para su ejército la caballería ligera más brillante que ha conocido el mundo. Y se venga de los tártaros, del pueblo que les había causado tantos infortunios a su familia y a sus familiares. Y cuando finalmente los derrota, cuenta la leyenda que hizo que ejecutaran a todos los que fueran más altos que el eje de un carromato. Así que aniquila a esta tribu. El ambicioso jefe es un hombre religioso. Venera la jerarquía natural que contempla a su alrededor. La tierra es sagrada. Los ríos son sagrados. Pero encima de todo está el cielo, el protector de los nómadas. Para Temujin, los asuntos humanos deben reflejar esa jerarquía. y un hombre debe estar por encima de todos los demás. A Temujin no le cabe duda que el destino le ha elegido a él como jefe. Creía que pertenecía a un linaje celestial con un destino. ¿Por qué? Porque cuando se consigue la victoria en la batalla, es porque así lo decide el cielo. Dios, el Mokatenga, el cielo o Dios eterno, del que Genghis Khan creía que dependía todo. Las victorias en la batalla, todos los éxitos y fracasos del mundo. En 1206, un consejo de jefes de tribus de la estepa aclama a Temujin como jefe universal o Genghis Khan. Ahora se dispone a conquistar al resto del mundo y a labrar su reputación como el más sangriento de todos los bárbaros. Impulsado por la venganza del asesinato de su padre y legitimado por el instinto de su propio destino, en 1206 Genghis Khan emerge de la oscuridad hasta el borde de la dominación mundial. Es el máximo jefe, el Khan de todas las inquietas tribus nómadas de las estepas. Su pueblo lleva una vida difícil en un ambiente brutal. Es una sociedad en perpetuo movimiento. Están preparados para levantar el campamento en cualquier momento. ¿Qué nos dicen de este pueblo las tiendas en las que viven? Tienen una estructura de caña y fieltro atados o cosidos a paneles individuales de caña que pueden montarse y desmontarse en 15 minutos. El interior de las yurtas era increíblemente oscuro y estaba lleno de humo, porque solo tenían un agujero en lo alto y otro para la puerta. Y la puerta siempre se orientaba al sur, porque los mongoles tenían la superstición de que las buenas noticias llegaban del sur. Había fieltros en el suelo, fieltros en las paredes, todos muy oscuros e impregnados de humo. ¿Qué quemaban? No hay madera en la estepa. Pues estiércol. Y el humo también estaba impregnado de ese olor animal. Este sistema de subsistencia forjó el carácter de Genghis Khan, y las palabras de venganza de su madre le proporcionaron una misión. Es indicativo de la importancia del papel que jugaban y que siguen jugando las mujeres mongolas. Tienen un papel educativo fundamental. A causa de esta etapa de su vida, Genghis Khan estará siempre muy unido a las mujeres, a su esposa y a su madre. Son figuras muy prominentes en su vida y las dos estarán representadas de forma relevante más tarde. De hecho, cuando Genghis Khan distribuye su territorio y sus soldados entre su pueblo, ambas mujeres reciben parte de ese dominio. La mujer es quien mantiene unida a la familia. Hacia el año 1206, el dominio de Genghis Khan sobre las estepas es indiscutible. Ahora dirige su venganza hacia los ricos y arrogantes Qin de China. En 1211, los mongoles se disponen a invadir China. La enorme y antigua nación les considera sucios advenedizos que a veces arman un poco de jaleo. Los chinos no tienen ni idea de a lo que se van a enfrentar. En el sur de China, la dinastía Sun, los chinos del sur del país, a menudo consideraron a los mongoles como posibles aliados y desarrollaron una imagen muy interesante de ellos. Creían que los mongoles eran un pueblo bárbaro, cruel y salvaje, pero a la vez incorruptible y sin malear. En unas pocas horas, las tropas mongolas aniquilan un ejército chino mucho más grande. Los nómadas aprenden rápido. Copian las técnicas chinas de asedio para abrir brechas en sus murallas. Se convierten en la personificación del terror. Entonces empiezan a tocar los tambores que llevan 4 hombres con cuerdas. El simple sonido de los tambores hace que la gente enloquezca de miedo. Traían consigo a los prisioneros de la anterior ciudad conquistada y los echaban al foso para poder caminar sobre los cadáveres hasta el pie de la muralla. Y luego mataban a todos los seres vivientes, hasta los perros y los gatos. En 1215 arrasan la capital del norte de China, Chuntú, la actual Pekín. Pero justo cuando la victoria está al alcance de su mano, les llega la noticia de que se cuecen problemas en la patria mongola. La noticia le llega a Genghis Khan a través de 1.600 kilómetros de territorio, transportada por un sorprendente sistema de comunicación que acabará conectando a todo el imperio mongol. Desarrollaron desde muy pronto un sistema conocido como Yam, que funcionaba como el Pony Express. Se despachaba a dos mensajeros con insignias especiales alrededor de la cintura que indicaba que eran emisarios oficiales del gobierno. Se les proporcionaban caballos en estaciones de correos cada 40 kilómetros para que los dos pudieran seguir galopando con rollos de mensajes en sus manos. En 1218, los jinetes Yam le llevan a Genghis Khan la noticia de que Küchlüg, el Khan del clan de los Naiman, está fomentando una rebelión entre otras tribus descontentas. El orden que tanto le ha costado ganar a Genghis Khan se ve amenazado por la deslealtad de su propio pueblo. No se puede tolerar. Genghis Khan lanza una cruzada en busca de los rebeldes que le aleja de sus asuntos en China. Mientras persiguen a los rebeldes hacia el oeste en tierra musulmana, se anexionan un reino detrás de otro. Antes de cruzar cada frontera, Genghis Khan le ofrece al gobernante local la opción de entregar a los conspiradores y rendirse pacíficamente. Si el gobernante se resiste, Genghis Khan le previene de que no tendrá piedad. A un jefe le escribe: «El desastre te alcanzará a ti también». La campaña de venganza de Genghis Khan ha ampliado su imperio hasta rozar las fronteras del antiguo reino de Khwarazm, lo que hoy es Uzbekistán. Aunque Khwarazm es un objetivo atractivo, Genghis Khan decide no ir más lejos. Ha aprendido algo nuevo. Creo que el momento clave de la carrera de Genghis Khan, el que lo eleva de ser un jefe territorial de la Mongolia exterior, y no es casualidad que Mongolia exterior signifique el quinto pino, detrás de más allá, a convertirse en un actor principal del escenario mundial. Se da cuenta de que sus territorios comprenden la ruta de la seda y que puede cambiar la suerte de su pueblo con el comercio. Envía una serie de embajadas a su vecino más cercano, el sultán Mohammed, que era el gobernante del este del mundo islámico. Las embajadas van seguidas de una caravana de 1.500 camellos. Y creo que lo que pasó es que una caravana de camellos era tan fastuosa que despertó la avaricia del gobernador musulmán del puesto fronterizo de Utrar, que la requisó. El gobernador de la ciudad fronteriza vio que llegaba una embajada de mercaderes mongoles y le preguntó al sultán Mohammed lo que debía hacer. Le contó que podía tratarse de espías. Le hizo creer que los enviados mongoles eran espías. ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Puedo masacrarlos? Y el sultán Mohammed le dijo sí, y los mataron. Impasible, Genghis Khan envía un segundo emisario que también es capturado. Le afeitan la barba en la calle como humillación y le envían de vuelta. La caravana de regalos, por supuesto, no es enviada de vuelta. El despacho final de Genghis Khan al sultán Mohammed es simple y lacónico. «Has elegido la guerra», le escribe. Y fue ese suceso, por avaricia, por romper las leyes del intercambio de embajadores, y de permiso a los mercaderes para cruzar fronteras libremente, lo que causó la catástrofe mongola. Una catástrofe que, según narra una crónica rusa, no dejó ni un ojo abierto que llorara a los muertos. Llegaron, atacaron, saquearon, quemaron, asesinaron y se marcharon. Fue un completo desastre para el mundo civilizado, que había explotado por una pequeña chispa. Mientras sus soldados se preparan para la guerra en 1219, Genghis Khan se muestra despreocupado. Pasará, dice, lo que tenga que pasar, y lo que sea, no lo sabemos nosotros. Solo Dios lo sabe. Llevando a cabo el plan celestial de Dios, el Khan enseñará a sus enemigos una tremenda lección y continuará una conquista que destruirá todo lo que le salga al frente, incluyendo los conocimientos y riquezas de una civilización entera. Genghis Khan ha unificado a los nómadas mongoles, ha sometido a los opulentos chinos y ahora en 1219 está a punto de abatirse sobre el sultán Mohammed, soberano del imperio Khwarazm de Asia Central. Genghis Khan es un hombre motivado por la venganza. Inalchuk, el gobernador del sultán, ha humillado flagrantemente a un enviado diplomático mongol, un abuso intolerable. Pero el bastión del sultán, Samarcanda, está defendido por un ejército mucho más grande que el de Genghis Khan. Para igualar la desventaja, el Khan pone en marcha las herramientas que también le han servido en el pasado: la movilidad y la sorpresa. Lo más interesante de esta campaña en especial es que Genghis Khan dividió a su ejército frente a un adversario superior. Es el tipo de táctica que asociamos con el general Lee o con la Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito es atravesar el frente enemigo para crear confusión y distracción en la retaguardia, y así poder retirarse luego y tomar esas posiciones. Creo que eso es una parte muy significativa de lo que hace. Genghis Khan asesta su primer golpe en la ciudad fronteriza de Utrar en 1219. Tras un asedio de 5 meses, los mongoles irrumpen a través de las defensas y destrozan todo lo que se encuentran por delante. Su crueldad no tiene límites. ¿Por qué eran tan crueles los mongoles? Nadie conoce la verdadera explicación, pero como hecho, es indiscutible que esa gente no hacía... Durante casi 300 años gobernaron el imperio terrestre más grande de la historia. El doble de grande que el imperio romano de César. Más duradero que el de Napoleón, tan impactante para el mundo como el de Alejandro Magno. Son los mongoles, la furia que se desata como una tormenta desde las estepas. A principios del siglo XIII, los mongoles son pioneros de un estilo de guerra sin paralelo en astucia y crueldad, tan revolucionario que todavía inspira a los estrategas militares de hoy. Barriendo al este y al oeste, destrozándolo todo a su paso, hacen temblar el viejo orden mundial y alteran el curso de la historia. Bárbaros, mongoles. A finales del siglo XII, con Europa sumida en la Edad Oscura, hay dos culturas que fijan el nivel de la civilización humana: los estados islámicos de Persia y Asia Central, y más lejos, hacia el este, un trío de reinos fabulosos en China. Entre ellos se extienden vastas e inhóspitas llanuras, las estepas euroasiáticas. Aunque las estepas son imponentes, no están vacías. Hay tribus nómadas, los tártaros, los mongoles y otras, que sobreviven como pueden. Mongolia es uno de los lugares más fríos del mundo, con temperaturas de 35 grados bajo cero. La mayor parte del año hay que luchar contra la naturaleza. Es una vida sin margen de seguridad. En 1175, los tártaros reavivan un viejo conflicto con los mongoles. Las dos tribus, tan parecidas en estilo de vida y creencias, están amargamente enfrentadas por antiguas rivalidades, un ciclo interminable de alianzas, traiciones y venganzas. Atrapados en sus propias luchas, ignoran a su enemigo común, los ricos y poderosos Qin del norte de China. La política de la dinastía Qin con Mongolia era la de divide y vencerás. Los Qin usaban a los tártaros para atacar a otros grupos y tribus nómadas que se habían hecho demasiado fuertes o amenazantes. Los Qin percibían sabiamente que los pueblos de las estepas no les molestarían mientras estuvieran ocupados unos con otros. Es en esta época de tensiones en la que surge en el siglo XII el gran conquistador mongol Genghis Khan. Pero no viene de una familia de reyes o príncipes, sino que es huérfano de padre y se enfrenta a la muerte con su familia en las áridas estepas. El nombre de pila de Genghis Khan es Temujin, el trabajador de hierro. Le encaja bien, su vida requería una voluntad de hierro. En 1175, cuando apenas tiene 9 años, su padre, jefe del clan, es envenenado por los tártaros. El padre de Genghis Khan había sido un prometedor jefe de clan. Si hubiera vivido, quizás se había convertido en el siguiente Khan de los mongoles. Pero en cuanto murió envenenado, las viudas del anterior Khan hicieron que los mongoles abandonaran a las viudas del padre de Genghis, Yesugei. Como resultado, Genghis Khan fue abandonado en la estepa con su madre. Abandonada con sus hijos, la madre de Temujin le hizo un único encargo: vengarse. Creció, nos imaginamos, con un fuerte instinto de venganza. Era el hijo de uno de los principales jefes de clan, que había obtenido victorias donde otros jefes habían sido derrotados, pero le habían abandonado. Eso le creó un sentimiento de amargura muy fuerte, un sentimiento de que el mundo no funcionaba como debería. Durante 30 difíciles años, Temujin lucha para unir a su clan y obtener el título de Khan, gran jefe. Aprende a confiar en los que le demuestran lealtad en el combate y sospecha de todos los demás. Con 40 años se ha convertido en un jefe de clan de gran talento. Se trata de un hombre como Alejandro, como Hitler, con un carisma inmenso que hace que la gente le siga por la fuerza de su personalidad. Una vez unificada su tribu, en 1196, Temujin se dedica a su segunda tarea: vengarse de los tártaros. Su táctica era enteramente a caballo e incorporaba todas las técnicas que se puedan suponer. Por ejemplo, técnicas aprendidas de la caza que empleaba como táctica en la batalla. A menudo fingía la retirada, atrayendo al enemigo para rodearlo y después engullirlo. Había elementos en sus tácticas que recuerdan a los de la Blitzkrieg, guerra relámpago alemana. Lo que destaca en el caso de Temujin, de Genghis Khan, es su reorganización de la sociedad. Eso ha de considerarse una de sus aportaciones más importantes. No solo innovaciones militares, sino también sociales. Coge la antigua estructura tribal de los mongoles centroasiáticos y la refunde a su propia imagen, rompiendo las antiguas lealtades tribales, pero manteniendo el poder de la caballería tribal. Se puede afirmar que prácticamente en todas las batallas que lucharon, los mongoles eran sustancialmente inferiores en número a sus enemigos, pero eran mucho más móviles porque tenían muchos caballos y eran capaces de operar en pequeños equipos tácticos con unos pocos ataques. Por eso lo primero que pensabas cuando peleabas contra los mongoles era que parecía que estaban en todas partes. A menudo se acercaban en una única hilera y de repente se dispersaban y reaparecían rodeándote por todas partes. Era realmente molesto. La combinación mongola de equitación magistral y estrategia táctica sobrecoge de Genghis Khan parece haberse perdido tanto como su túmulo funerario, porque tras su muerte, el estado que había unificado se disgrega, dividido en 4 reinos para sus 4 hijos. Pero el sueño continúa. Se convertirá en pesadilla en manos de otro conquistador mongol. Impulsado por imágenes de gloria, desencadenará un reinado de terror incluso más sangriento y brutal que el de Genghis Khan. En una erupción de violenta conquista, el imperio mongol continúa su expansión después de la muerte de Genghis Khan en 1227. En el oeste, la Horda de Oro descendiente de Genghis Khan gobierna en el sur de Rusia y en Khwarazm. En el lejano oriente, el nieto del Khan derrota y unifica los 3 reinos de China. Y en Persia, los mongoles se convierten al Islam construyendo mezquitas fabulosas para glorificar a su nuevo dios. Sin embargo, aunque el imperio mongol sea un éxito, su enorme tamaño lo hace difícil de sostener. No había suficientes mongoles. No era una nación gigantesca. No era como China, por ejemplo. Quizá el ejército mongol se compusiera de unos 100.000 hombres, no más. Así que, cuanto más grande era el territorio que dominaban, más fina era la capa de control mongol sobre él. A mediados del siglo XIV, el imperio de Genghis Khan estaba muy debilitado. Como los viejos clanes mongoles de la estepa, sus gobernantes se pasaban el tiempo peleándose entre ellos en vez de combinar sus fuerzas. El verdadero poder se le estaba yendo de las manos a la familia de Genghis Khan y cayendo en las manos de los señores de las guerras tribales, que no pertenecían a la familia imperial, pero que detentaban el auténtico poder. A mediados del año 1300, en las tierras de Khwarazm, en el moderno Uzbekistán, un joven mongol llamado Timur se dispone a robarle una oveja a un vecino. Es un adversario astuto y sigiloso para el pastor, pero esta vez le falla la suerte. Se dice que recibe una herida de la que nunca se repondrá del todo, quedando cojo de por vida. Cuando accede al poder, le llaman Timur el Cojo o Tamerlán en Occidente. Es un hombre que sus enemigos aprenderán a temer. Hacia el año 1360, Timur es un importante emir o jefe, un maestro del ajedrez y un hábil estratega. Aunque es mongol, no puede demostrar descender de Genghis Khan, así que se inventa una elaborada genealogía ligándose al gran jefe. Incluso toma 2 esposas descendientes de Genghis Khan para legitimizar su pretensión. Creo que Timur se veía a sí mismo como el restaurador de la nueva versión de la historia de Genghis Khan. Era su propia versión reflejada a través del prisma de sus ambiciones. Y hasta cierto punto se veía a sí mismo como un hombre con un destino, no solo como el enviado del cielo que había sido Genghis Khan, sino como una persona actuando por derecho propio. Hacia 1375, el imperio mongol no es el único proyecto de restauración de Timur. Siglo y medio después de que Genghis Khan incendiara Samarcanda, Timur espera hacer de su ciudad adoptiva la joya del mundo. Había nacido en esa zona y siempre estuvo muy apegado a lo que hoy es Uzbekistán como lugar de nacimiento. Y en el transcurso de sus campañas, Donde quiera que estuviese, mataba a todos los hombres de la ciudad, pero salvaba de la muerte a los artesanos y los enviaba a Samarcanda. Hay que imaginarse una Samarcanda llena de tradiciones de todo el Islam, pero también de China y de la India. Samarcanda era algo especial. Samarcanda era una ciudad jardín y una de las mayores actividades constructoras de Timur fue la excavación de canales de irrigación que llenaron las afueras de jardines maravillosos. Como Timur era musulmán, también construyó edificios religiosos y empleó gran parte del botín que adquirió al conquistar la India para construir una mezquita absolutamente gigantesca. Uno de los rasgos de Timur parece haber sido su orgullo y su megalomanía. Y eso se puede apreciar en esta mezquita. Es colosal. Tenía un tamaño enorme, con un portal de 15 metros de alto. La impresión que te debía de causar era: soy un pobre y diminuto fiel que tengo que atravesar esta puerta de 15 metros para entrar. La magnificencia de Samarcanda es un testamento al poderío de Timur, pero es también un testamento a su forma brutal de imponer el orden. Fuera de las murallas de Samarcanda, su crueldad y misericordia se hizo legendaria. A partir de 1385, Timur se dedica a saquear sistemáticamente toda Persia oriental, así como ciudades de todo Azerbaiyán, Georgia, Armenia y el Cáucaso. Decenas de miles de personas son asesinadas por el camino. En 1398, Timur sigue los pasos de los griegos conduciendo una audaz expedición a través de las montañas más famosas del mundo, las Hindu Kush. Después arrasa el norte de la India. Pero cuanto más lejos se extiende sus dominios, más difícil es controlar a las poblaciones hostiles. Cuando los habitantes de Delhi se rebelan contra sus nuevos amos mongoles, Timur arranca una página del libro del terror de Genghis Khan y escribe un nuevo capítulo, todavía más horrible. Las crónicas que cuentan que cortó la cabeza a sus víctimas y las apiló en enormes montones son demasiado frecuentes como para ser mera retórica. En números pudo haber unos 70.000 u 80.000 muertos, pero no importaban, porque estamos hablando de armas psicológicas y a la guerra de la forma habitual. Al gobernador avaricioso Inalchuk le reservan un destino especial. Descubre de primera mano el significado del viejo proverbio mongol: devuelve lo que te dieron. Arrastrado fuera de su refugio en la ciudadela, le sujetan mientras le vierten plata fundida en los ojos y en las orejas. En febrero de 1220, Genghis Khan planea un ataque en 3 fases sin parangón en astucia y malicia. Primero, 2 columnas de mongoles atacan Khwarazm desde direcciones opuestas, este y oeste. Su objetivo principal, hacer creer a Mohammed que esos débiles ataques son lo mejor que pueden mostrar los mongoles. Los ejércitos medievales de Europa y Oriente Medio tenían la fuerte convicción de que retirarse frente al enemigo era humillante y no podían hacerlo. Otra razón por la que no podían hacerlo es que, desde el punto de vista de un general, una vez que empiezas a retirarte, los demás creen que has perdido y pierdes de repente el control sobre tu ejército. Todos se escaparían corriendo. Ah, hemos perdido, tenemos que huir. Los mongoles se retiraban y tan pronto como empezaban a retirarse, se dispersaban repentinamente y volvían a atacar, empezando a disparar de nuevo. Era muy desorientador para muchos ejércitos. La lluvia constante de flechas que caía era muy desorientadora. Distraído por las tretas y escaramuzas de los mongoles, el sultán Mohammed despliega sus fuerzas a lo largo de cientos de kilómetros de tierra fértil por el valle del río al sur de Samarcanda. Pero muy lejos, al norte, Genghis Khan prepara el asalto principal. Genghis Khan recluta cuidadosamente como guías a los contrabandistas y bandidos que conocen los pozos de agua secretos y las rutas de camellos del desierto de Kyzylkum. Son ellos quienes guiarán a sus ejércitos a través de 500 kilómetros de castigadas arenas del desierto. Es la puerta de atrás del reino del sultán. En marzo de 1220, Genghis Khan y su ejército emergen de lo que el sultán creía que era un desierto impenetrable, como los demonios de su peor pesadilla. En uno de los ataques estratégicos de retaguardia más grandiosos de la historia de la guerra, la orgullosa Samarcanda cae en solo 10 días. El sultán Mohammed muestra su verdadero talante, huyendo de una ciudad en otra para salvar la vida. Como cazadores persiguiendo a un zorro, los grandes generales mongoles reciben 20.000 hombres para aplastar cualquier población que refugie al sultán fugitivo y le siguen el rastro de forma infatigable hasta que lo matan. No se trataba solo de vencer a un ejército en el campo de batalla, sino de erradicar la potencia de un país hasta dejarla a cero, para que no pueda recuperarse. Por eso sembraban los campos con sal, destruían los pozos, inundaban las ciudades, cortaban los canales, arrancaban los huertos, como si el mañana no existiera. La monstruosa ola de devastación mongola destruye ciudades persas magníficas como Balkh y Herat. A Genghis Khan le daba igual. No les importaba lo más mínimo. Y la destrucción que acometieron en el mundo islámico oriental ha perdurado hasta hoy. Las ruinas de ciudades una vez grandes aún yacen desperdigadas por toda Persia como poblaciones fantasma. Con la anexión de Khwarazm, el imperio de Genghis Khan se extiende desde el río Amarillo hasta el mar Caspio. El imperio terrestre más grande en la historia del mundo. El resultado más notable de la conquista mongola es que el Oriente queda abierto a Occidente por primera vez en 1000 años. La Pax Mongólica, una paz mongola, permite que por primera vez la gente pueda viajar con total seguridad desde Roma a Beijing. Nunca había sido posible antes, ni lo volvió a ser hasta el siglo XX. No es poca cosa. Hubo gente de Oriente Medio que viajó por todas partes, incluso hasta el final, hasta China. Un viajero famoso, Ibn Battuta de Marruecos, llegó hasta China, o al menos eso dijo, viajando a través de muchos de los estados sucesores de los mongoles, estados gobernados por los descendientes de Genghis Khan. Y ello desarrolló una especie de conocimiento de cada civilización de Eurasia, adquiriendo más conocimiento unas de otras. Irónicamente, la creación de semejante imperio no era el objetivo de Genghis Khan. En su pecho aún ardía la llama de la venganza. Todavía tiene una partida que ganar contra los chinos y decide dedicarse a ello, pero está fuera de su alcance. En 1227, con unos 65 años, Genghis Khan muere camino de China, según la leyenda, a causa de un trágico accidente a caballo. Su cuerpo es escoltado por tropas armadas y doncellas esclavas de vuelta a la estepa, donde se le entierra en secreto. Hay algunas leyendas que cuentan que se escogió a 50 guardias para que lo enterraran, que fueron asesinados por otros 50 guardias, que a su vez fueron asesinados por otros, para que su tumba permaneciera en secreto por varios motivos. Y no se conoce el lugar exacto. Los jefes mongoles eran enterrados en completo secreto. Salían en una procesión con la gente que iba a enterrarles, haciendo sonar los cuernos y tocando los tambores, haciendo tanto ruido como fuera posible. Si la procesión se encontraba con alguien camino del lugar secreto donde se iba a producir el entierro, le asesinaban. El objetivo era que nadie debería saber dónde están enterrados los grandes mongoles. No se ha descubierto nunca ninguna tumba de un jefe mongol. Nunca se han encontrado y no tenemos ni idea de lo que contienen. El imperio